Saludos y bienvenidos a otro nuevo video de Más Allá del Trabajo Social. Científicos de la NASA descubren un segundo planeta del tamaño de la Tierra, llamado TOI-700E. Según los científicos de la NASA, usando los datos del satélite de sondeo de exoplanetas de tránsito de la NASA, han identificado un mundo del tamaño de la Tierra, llamado TOI-700E, que orbita dentro de la zona habitable de su estrella, el rango de distancias donde el agua líquida podría ocurrir en la superficie de un planeta. Según los científicos de la NASA, el mundo TOI-700E tiene un 95% del tamaño de la Tierra y probablemente es rocoso. Según las fuentes de la NASA, que te las dejaré en la descripción del video, los astrónomos descubrieron previamente tres planetas en este sistema, llamados TOI-700B, TOI-700C y TOI-700D. El planeta D también orbita en la zona habitable, pero los científicos necesitaron un año adicional para descubrir al mundo TOI-700E. Según los científicos de la NASA, el mundo TOI-700E es una pequeña y fría estrella enana, M, ubicada a unos 100 años luz de distancia, en la constelación austral de Dorado. Según los científicos de la NASA, el planeta más interno TOI-700B tiene aproximadamente el 90% del tamaño de la Tierra y orbita la estrella cada 10 días. TOI-700C es más de 2.5 veces más grande que la Tierra y completa una órbita cada 16 días. Según los investigadores, mencionan que los planetas pueden que estén bloqueados por mareas, lo que significa que giran solo una vez por órbita, de modo que un lado siempre mira hacia la estrella, al igual que en un lado de la luna siempre gira hacia la Tierra. Ahora les muestro una representación realizada por la NASA de cómo es el planeta TOI-700E. En la imagen se muestra el planeta TOI-700E del tamaño de la Tierra, recién descubierto. Orbita dentro de la zona habitable de su estrella en esta ilustración. Su hermano del tamaño de la Tierra, TOI-700D, se puede ver en la distancia. Cuéntame tú qué crees sobre este mundo o planeta TOI-700E, descubierto por la NASA. Y sin más que mencionar, desde Más Allá del Trabajo Social, nos vemos en el siguiente video.